Bueno, Llanos, eh, así te tenim. Eh, encantats d'haver-te convidat i que pogués vindre. Moltes gràcies. eh, gràcies. Llanos és presidenta i fundadora de la ONG Zimburquina. Burkina. Eh, fan col·laboració amb la infància i la dona, en Burkina Faso, fonamentalment. Però Sempre comencem les entrevistes per allò de lo personal és polític, no? O sea, com se t'ocorreix a tu, perquè ja portes, crec que són 17 anys, no? En, sí, en... No por allí, sí. O sea, com, com, com va ser el xip que vas dir, nada, jo tinc que fer això i, i, i dedicar una gran parte de la teua vida, el teu temps, el teu ¿Cómo sí, vas a Pues, eh, bueno, eh, la primera vez que yo viajo a Burkina Faso es un poco por azar, eh, acompañando a un proyecto de, de la Universidad Politécnica de Valencia eh, que llevaba entre manos la que ahora es vicepresidenta de Zimburkina, Amparo Sepulcre, que trabajaba allí, Iba con un proyecto de cooperación a una ciudad muy pequeñita de Burkina Faso y yo llevaba mucho tiempo colaborando con personas migrantes, subsaharianas, sobre todo aquí en Valencia, llevaba años, pero nunca había pisado la África subsahariana. Y bueno, un poco me colé ahí un poco de, de, de rebote. ¿no? En ese viaje eh, me impactó mucho, me, me atrapó. Eh, dicen que quien pisa África solo piensa en volver y a mí, a mí efectivamente me pasó así. Al año siguiente volví y al siguiente. Eh, decidí ir para quedarme una temporadita. Eh, pedí una asistencia a mi trabajo y me fui seis meses porque quería estar, no ir de paso. ¿Te en eh, ¿2006-2007? 2008. 2008. Y, y entonces decidí eh, que, quería, que quería empapar un poquito más, quería estar allí, pasar una temporada allí. Y me fui y fue entonces en esa, en esa temporada de seis meses que estuve allí viviendo eh, cuando dije: hay que mojarse. Coincidió con unas, eh, unas elecciones presidenciales, el nivel de manipulación y corrupción y, 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 y manipulación era, era salvaje. Eh, sobre todo, claro, la gente que no sabe leer ni escribir es muy manipulable. Entonces dije, o sea, me impactó mucho, vi muchas cosas buenas y malas y dije, hay que, hay que mojarse, hay que intentar hacer algo, hay que intentar hacer colaborar. Y bueno, así, así nació todo. Bueno, tenía que decir que el otro día van a tener en el cineclub de Asicom eh, una película sobre Cam Camerún y ella era una de las personas del coloquio muy interesante porque, claro, es un conocimiento de, de, no solo de Burkina sino de, de las situaciones o países porque además vemos África como un continente o como un país, pero claro, África es... Son 55 países, <laughs> sí. Pues ahí es. Bueno, eh, además es curioso porque son... Casi, No, yo diría que top dones, ¿no? Eh, la la, 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 la ONG. Co... Casi. Casi. Hemos conseguido enganchar a algún chico, pero sí, sí, fundamentalmente somos mujeres. Eh, la primera de nuestro equipo que viajó a Burkina, en realidad, fue Amparo Sepulcre, como comentaba antes, eh, que ya la, su primer viaje fue en 2003, hace ya más de 20 años. Y, y sí, somos fundamentalmente mujeres y estamos súper implicadas y ahí a muerte. <laughs> En general, derechos humanos, pero eso concreto en temas como, que, como que educación. Como... Eh, cuando empezamos, era básicamente educación, empezamos, eh, claro, cuando empezas, eh, no eras pequeña, eras nano ONG, entonces empezábamos con un tema sobre todo de becas escolares para, para evitar eh, las niñas y los niños de la calle, sobre todo las niñas, y eh, porque entendimos que, que sin educación no hay futuro, ¿no? Y, y empezamos con becas escolares. Entendemos que, como decía Nelson Mandela, la educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo. Y luego fuimos creciendo un poquito más y empezamos ya con los proyectos con mujeres, eh, infraestructuras escolares y todo tipo de proyectos relacionados bueno, pues con, con la justicia social no y con la igualdad. No, la veritat és que veient la vostra pàgina web, que ara ho donarem per a contactar i si algú vol col·laborar o vol implicar-se, és un ampli ventall de projectes. A més, sí, bueno, sou molt transparents, eh, doneu sí. informació de lo que se gasteu en cada projecte mm. i demés. No? Hi ha un projecte molt, uns projectes molt interessants, que és allò típic d'ensenyar de a pescar no, no, sí, pesos, no, en els no? que és tot el tema d'emprenedoria. Conta'm què feu d'emprenedoria i a més en dones. Pues muchas cosas. pues Tenemos un, un proyecto que es el, el más potente que, que estamos financiando, acompañando desde, desde hace ya cinco años, que es el de la Cooperativa de Mujeres Cultivadoras de Chufa en el oeste de, de Burkina Faso. Eh, es, un, es una manera de, de, de apoyar la soberanía elementaria, la, la autonomización de, de, pues de eso, de la emprendeduría de mujeres. Eh, todos nuestros proyectos, todos entendemos que tienen que ser sostenibles, o sea que si un día sin no desaparece no desaparezca el proyecto y, y este proyecto con, confiamos porque es muy ha sido muy es Está siendo muy, muy grande a nivel de infraestructuras, de formación, de certificación de campos, de un montón de cosas. Eh, confiamos que en un año así puedan volar solas. Pero tenemos otros muchos. Estamos financiando la formación profesional de, de chicas muy jóvenes que no, o no han sido escolarizadas o han sido desescolarizadas muy pronto. Y estamos financiando la formación profesional, que son tres años, eh, en una escuela de formación profesional muy concreta que, que la gestiona nuestra contraparte allí. Y cuando terminan, les financiamos lo que llamamos el kit de instalación, que es una pequeña, pues una máquina de coser, un pequeño taller donde, eh, donde puedan eh, emprender una, una actividad generadora de beneficios. Eh, mol, mol interesante Y microcréditos, también damos microcréditos Mi a mujeres. Mm -hmm. cantidad de cosas, son chicotez, pero no pareo de innovar. Eh, Has dit de passada el tema de la xufa, eh, mm -hmm. va ser un premi de, del Festival Cinema Ciutat de Compromès, que fem en així com, Tiger Nuts, eh, diu la pel·lícula, no sé si n'hi una traducció. Però... Sí, Tiger Nuts és, és xufa en anglès. Ah, molt bé, molt bé, que és un, a més un gran sistema de multinacional quasi, d'explotació, de, de explotació. en fi, bueno, heu tingut problemes perquè vos han denunciat, heu demostrat que el que estàveu dient no era una fake news, sinó que és notícia, Correcte. i continues, Nanta a presentar la película. Pues porque Si sí. hay asociaciones que Wiggen, que Bore eh, ese tema, o tienen que trabaja el tema de la soberanía alimentaria y demás, bueno, pues eh, podés escribir también y, 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 y vos fan un pase de la película. Sí, ¿no? sí, además es curioso porque efectivamente eh, hemos tenido en las espalda de, de, de un proceso penal tres personas, yo entre ellas, eh, por, por contar la verdad y eh, cuando ya ha terminado todo el proceso penal porque el abogado no nos dejaba hacerlo libre mientras tanto en febrero, eh, lo hicimos público, hicimos un pase en Madrid que fue súper exitoso de mucha gente, y lo pusimos público en YouTube. Está en YouTube, te pones Tigernat, la parte de las mujeres íntegras y te aparece el documental entero se puede ver online. No obstante, muchas asociaciones nos siguen llamando porque quieren presencia de, de alguien de nosotras, eh, para bueno, pues poco para el coloquio y porque se genera mucho debate en torno al, al comercio justo, al consumo responsable, pues al espolio, eh, que lamentablemente no es nuevo. El, el extractivismo, el, las estafas de las grandes multinacionales. Entonces, pues sí, la verdad es que este viernes emitimos el documental en Barcelona, lo emitimos también hace un mes y, y bueno, yo estaré. También estuve en el otro y en Ciudad Real nos han llamado también y el martes lo pasamos en Ciudad Real, que también estaré yo allí. casi cierres en separar? No, pues al sí. equipo de, del Cine Club de Asicom les va a decir que a banda de la programación que teníamos en deposarla de, de nuevo la película. Sí, porque además, no, bueno, no tiene nada que ver, sí que tiene que ver, es, la misma peli, es el mismo documental, pero está muy actualizado. Hay muchos. Cambios, se, se, ha, se ha metido ah. mucha información del proceso penal, se ha metido mucha información de lo que Zimburkina está haciendo con la cooperativa Musofaso el acompañamiento que está haciendo, la financiación, lo que se está consiguiendo. Vale. O sea que yo. ¿Versión, versión Castellasoles o también he tenido alguna doblaje? O, eh, tenemos o doblaje, pero a valenciano. tenemos Pero bueno, lo podemos mirar, eh, lo tenemos en francés, en inglés y en alemán. No, això estaria bé, inclús plantejar-li a, a, punt que, que una empresa, una, un, una producció audiovisual valenciana poguera passar-la, no? Tomo eh, eh, bueno, pues mos oferim sí. també intentar fer, abans de que la tanquen, perquè pareix que volen tancar sí. la corporació o a punt i ja veurem què ja, passa. Sí, eh, des de, bé. luego és molt triste, sí. Eh, ¿Cuántas personas esté trabajando? ¿Quiénes constituir eh, el equipo? Y, y, y tenés personas voluntarias también. contamos ¿cómo, ¿Cómo es el día a día de? de... Porque bueno, tú te dediques en cosa ¿Tas ¿Estás o no ¿te has Yo estoy pre prejubilada de prejubilada de la banca. Yo he estado toda la vida trabajando en la banca. Eh, salí en el último ere de CaixaBank afortunadamente, fuimos, vamos, yo le levanté la mano a la primera, que sí, quería irme de, de esa casa de locos y, y bueno ya, ya le dedicaba todo mi tiempo libre, entre comillas, a aquello, pero ahora sí, ahora, eh, lo que no sé es cómo antes me daba tiempo a trabajar, pero, pero bueno, si le dedicamos muchas horas, somos en, el, en la Junta Directiva somos 11 personas en este momento y eh, pues muchas horas, yo especialmente pues eh, le dedico pues, un fum de horas al día o, diría que cerca de 8 días horas diarias, incluido fines de semana, porque afortunadamente cada vez tenemos más subvenciones, más proyectos, e intentamos no dejar escapar ninguna subvención que se ponga a tiro, porque al final esto se traduce en, 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 en proyectos para las personas beneficiarias de allí. ¿no? Eh, somos todo personas voluntarias, en Cimurquina no hay nadie que cobre nada de, de, de nada. Eh, y bueno, eh, pues así es, hemos personas voluntarias. buscamos, ahora en este momento estamos buscando una persona voluntaria para que nos lleve las redes sociales porque las llevo yo y es que no me da la vida además, yo ya soy mayor y esto tiene alguien que Y además está la veganía Efectivamente, porque... y te cambian las cosas y a mí ya yo a mí me pilla mayoría para esas cosas. Sí, porque además vosotros eh, es impresionante porque tenéis Facebook, tenéis eh, Twitter, bueno, Link, Sara, sí. LinkedIn, YouTube. eh Instagram, teniu Instagram, TikTok. teniu també eh, en WhatsApp i en i en en, en TikTok. Eh TikTok, te, bueno, teniu de tot, no? TikTok. I teniu canal de Telegram també. Sí. Es, es, a banda de la web. Y, y tal, el otro claro. día a, abrí eh, lo que es un canal, como hay canales en WhatsApp, lo que pasa que de momento no le da publicidad porque digo, hasta que no vea <laughs> No me da la vida, me dedicaría solo a eso 40 horas al día y no llegaría. Pues ya sabe, si estuve escoltando al Wybold de tener una más o especialistas o voleo aprender, porque también lo que se fa cuando uno es voluntario es que también tiene una formación y se va formando, ¿no? Eso es lo que llamamos un win-win, todos sí. ganamos. Volve, <laughs> volve. Eh, yo te diría también dir, com esteu treballant? Perquè, clar, el que sí que se denota, una vegada estudies, eh, nosaltres preparem la documentació abans de l'entrevista i demés, uh -huh. és que sou una gent superactiva, molt oberta a la innovació, o sigui, esteu sempre escoltant, de fet, lo de les arts és un exemple, sí. però dir, no només feu treball en el que és Burkina Faso, sinó que també els països de l'entorn, inclús Ajudeu a gent, me comentaves eh, abans, perquè hem parlat d'una màquina, de, una màquina de cosir, que a lo millor podia ser útil perquè teniu tallers de, de modistes allà. Sí, sí. Eh, jo vaig conèixer molt xulo le, la, el mercadillo que vareu fer per a, per a Reis o per a Nadal, no? i unes teles meravelloses que confeccionen o productes, bolses, etc. Eh, Ahora me comentabas de una persona de Ghana, sí. que no es Burkina Faso, que no. está en Valencia y que le esté utilizando una mano. Bueno, contamos. Pues sí, es esto. Eh, esto de Ghana viene un poco también de la parte de nuestra vicepresidenta, Amparo Sepulcre, que ha viajado muchísimo, muchísimo por Ghana. Yo estaba solo una vez me gustaría volver, eh, pero solo he estado una vez eh, pero Amparo Sepulcre sí que tiene eh, mucha conexión con Ghana muchos viajes y conoce a mucha gente entonces, eh, bueno es pues, primera presentación de super somos superamigas y, y confianza plena entonces a través de ella eh, y de la gente que conoce allí y que, y que conocemos, eh, pues surgen a veces pequeños proyectos, tenemos un, una, una, con microcrédito hemos financiado el, el, la, la apertura de un taller de una modista muy joven allí en, en Tamale, en una ciudad cerca de bueno del sur, de, perdón, del norte de, de Ghana. Y eh, a través de, 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 una, de, de un amigo que tenemos aquí en de Ghana, Gibril, eh, que es súper comprometido y súper activo, pues esta chica vino vino hace poco, eh, conocida de él y eh, bueno el, para buscarse la vida un poco y para ver cómo podemos ayudarla aquí a que empiece a, pues, a ganar su propio dinero y tal. Ella sabe coser, entonces, pues, la estamos apoyando también en ese sentido. Muy chulo. O sea, que, que esté Overs a, a profitar cuan se vol esclecha, cuan se vol input para para desenvolupar un proyecto de recolzar y además sí. bueno molt de un molde de vosotros que todo el equipo es voluntario no cobra sí, ningú, sí, nada, que, ninguno y dediqueu bueno sería imposible pues pagar en dinero y no nos paga la, la satisfacción de ver que lo que hacemos eh, tiene resultados pues cuando, cuando presentamos subvenciones y tenemos también pues, lo que decías tú de la transparencia todas las subvenciones que obtenemos tenemos un, en nuestra eh, web en el apartado de transparencia está toda la información incluso un listado de todas las las subvenciones que recibimos, el proyecto a que se dedica, el importe. Eh, entonces, como... La verdad es que tenemos muchas subvenciones, pequeñas, pero muchas, eh, afortunadamente. Son pues, mucha faena también, porque, porque porque decir, para, para es, gestionar de eh, el, el, el subvención. El otro día hablaba con una persona de la Coordinadora Valenciana de Mujeres, le decía, mi vida se divide en dos partes, formular y justificar, formular <laughs> y justificar. Entonces, sí, pero lo que decía, que al final lo que te paga es la satisfacción de claro. ver que, que este trabajo tiene, tiene su recompensa y que al final se traduce en, en aliviar un poco la, la situación de determinadas personas en Burkina, I no solo de l'idea, sinó de potenciar el seu propi desenvolupament. Eh, molt bé. Estàveu declarats d'utilitat de pública, en la qual cosa els controls, la transparència, és tot molt... I uh -huh. clarament demostreu que això no és un xiringuito, que algun està de moda ¿no? dir que les ah, sí. ONGs són un xiringuito, sinó que, sí. que teniu un impacte important, perquè a més presenteu una memòria anual sí, sí, de sí, tot l'impacte, sí. etc. Jo ¿no? eh, te diria també... ¿Cómo, cómo ve la situación burquina? ¿Quién ¿Quiénes son las características políticas, sociales, económicas que tienen allí? Pues en estos momentos, desde hace ya unos años, la situación en, en Burkina Faso, la situación sociopolítica y de seguridad es, es terrible. O sea, sobre todo la de seguridad es, es un país donde desde 2015 ha ido creciendo el, el, el terrorismo, el, la violencia terrorista. Hay tres millones de personas desplazadas internas. Eh, es una situación muy complicada, muy complicada. Eh, la verdad es que es una pena. Yo, cuando empecé a viajar a Burkina Faso, yo he viajado por el país sola en transporte público por todo el país. He hecho turismo yo sola por todo el país en transporte público, además siempre con, con absoluta tranquilidad. Y mi último viaje, que del que hace un año ahora, eh, no pude salir de la capital, no, no podía poner un pie en carretera. Fui a la segunda capital eh, que es, con un vuelo interno. Pero muy triste. Y a, a, mí, a mí, claro, me fastidia mucho no poder ir o no poder ir al, al sur donde estamos trabajando directamente porque es, es parte de mi vida, ¿no? Burkina es, es, es parte de mi vida. Pero lo, lo, el que yo vaya o no vaya es, es anecdótico, ¿no? Claro. A, el, lo triste es, la, el, lo, que es que lo que está sufriendo la, la población local, ¿no? Porque cada... Cada dos por tres hay matanzas, ataques a pueblos, ataques a... se han cerrado más de 3.000 escuelas. Eh... Es, es muy triste. Y además es que yo no le veo solución a corto, medio plazo, es un tema muy complejo. Y bueno, porque se habla de, de terrorismo yihadista, pero esto, bueno, al final lo de yihadista es un poco un adjetivo... Sí. Mal, porque al final son todo intereses económicos, de control, de poder, de recursos. Claro. Es un tema complejo. Eh, ¿De qué se vive normalmente? ¿Quién es la economía de Burkina? Básicamente la agricultura. Vale. Básicamente la agricultura. Aunque está creciendo, o empezaba a crecer, o man... está intentando crecer el sector servicios, eh, la agricultura, industrias, no, no. iba a decir cero, a lo mejor cero no, pero 0,5%. Muy, 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 No hay, no hay industria. Pero la agricultura es un sector muy fuerte. Lo, lo que pasa es que esas es otro problema, otro problema porque, eh, porque una Faso no es ajena al cambio, climático, cambio climático global la, ¿no? la efectivamente de... antes tú sabías cuando eran las épocas de lluvia, cuando eran las épocas de sequía y, a, y amoldabas tus cultivos pues, a, a las condiciones climatológicas habituales todo eso se ha desdibujado con el cambio climático empieza a haber lo que se llaman las personas desplazadas climáticas, los refugiados climáticos y la agricultura pues está sufriendo un revés importante por, porque a veces se pierden las cosechas porque llueve cuando no toca es complicado Molt bé. Pues quedem sense temps, però jo crec que jo vull que facis una crida, que digues la web que podem sí. veure vos i, i bueno, si algú vol col·laborar econòmicament, treballar, eh, aportar alguna cosa, Me haces una querida a, a donar. Es el, el, el menú de publicidad. Sí, el minuto de gloria. <laughs> Perdón. Pues nuestra web es sim-burkina.com, eh, pero en cualquier caso en Google, cualquier buscador pones Cim burkina y aparecemos en la primera posición. Eh, cualquier... Ahí bueno, está nuestro portal de transparencia. Como decíamos, todas nuestras cuentas anuales desde que existimos están colgadas, nuestras memorias de actividades, las subvenciones recibidas, los proyectos realizados, eh, los, el presupuesto, bueno, un montón de información de, de transparencia. Eh, y si una persona se quiere hacer socia, pues no tiene nada más que contactarnos o arriba en la web pone acceso a donantes y puede colaborar económicamente. Eh, ¿Cómo? Pues todas las personas socias eligen tanto su cuota como su periodicidad. Hay quien pone 20 euros al mes, hay quien, quien pone 10 cada dos meses, hay quien pone eh, 150 al año, bueno, lo que quiera. Quiero decir, para llegar a todos los bolsillos, la cuota es libre, la decide cada persona socia, así como su periodicidad. Entonces pues no tiene más que ir a haceros durante eso, o contactarnos en Bueno, una una pregunta, sí. eh como esteu de utilidad pública, té una desgravació fiscal también? Correcto. Ah, como vale. tenemos el distintivo del Ministerio del Interior eh de utilidad pública, que es aparte de, de, la, de la certificación de, de que somos una entidad seria y, y además que nos auditan las cuentas cada año, eh, esto hace que la, todas las cuotas, todas las donaciones realizadas, sean periódicas o no, todas son desgrabables en la, en la declaración de la renta. Y además, eh, a partir del 1 de enero de, de, de este año, han subido considerablemente las, las desgrabaciones. Se puede desgrabar casi hasta un 80% de lo, de lo donado. Así que animamos a todo el mundo a que se haga persona socia. Eh, tendrá información, bueno, mucha información, porque también tenemos una lista de distribución vía WhatsApp para personas socias y eh, será más que bienvenida. Y si cualquier otra persona quiere colaborar como voluntaria eh, para los eventos, los mercadillos, para, estamos tratando de migrar la web a un sistema más amigable en WordPress, porque el que tenemos es, es más constreñido. Eh, necesitamos gente para que nos lleve a las redes sociales. <laughs> o sea, toda persona que quiera colaborar con nosotras es, es más que bienvenida, solo tiene que contactarnos. El email y el teléfono están en la web. Eh, entonces, eh, o, o seguirnos en las redes que vamos publicando muchísima información. Como ha dicho José Ignacio, estamos en todas, no hay ninguna en la que no estemos. Entonces buscarnos como Cimburquina y, y sois más que bienvenidas. Pues muchísimas gracias ya eh, nos pervindre per por la faena que feu y, y, y setxen trabajando ahí y sí. tenido ya pues una bon, eh, book de de, de acción en muchas. muchas gracias, muchas gracias a, a Radio Clara, muchas gracias Ricón, muchas gracias José Ignacio y, y a todo el equipo. Muchas gracias.